Welcome to Spanish Conversations. Advance. Sharpen your listening skills and expand your vocabulary with this series of interviews with native Spanish speakers from all over the world. Expand your knowledge of Spanish through these conversations about their lives, homes, families, leisure time, education, the economy, and more. And now, here's your host, Janina. Welcome to Spanish Conversations Advanced. In this episode, you're going to meet Alex from Peru. Alex is a super smart student and teacher of languages. He speaks his native Spanish, he speaks French, and he's going to talk in the episode about his next language learning project. He's also great with computers. He's studying computer science. He's going to tell us all about his country, foods, the geography, some different issues they've got going on in their country, as well as all about his life. So stay tuned and learn some Peruvian Spanish. Para empezar, podemos decirnos un poquito sobre tu vida. Ok, bueno, pues ahora me dedico un poco a dar clases informales de español mientras estudio una carrera que es informática. Bueno, le decimos informática aquí, pero en realidad se llama Computer Science. Es la denominación en inglés. Y bueno, estoy en estas dos cosas, estudio y digamos que trabajo un poco en esto de iTalki. Pero también, bueno, me gusta, por ejemplo, la música, mucho toco la guitarra. Hice también un poco de fotografía antes, pero ahora he cambiado este hobby por escalar, escalada, climbing, eso exactamente. Y bueno, a ver qué más. Me gustan muchísimo los idiomas, obviamente. Puedo hablar inglés, también francés, y me gustaría aprender un otro idioma, de repente ruso quizás, porque me parece bastante difícil, entonces me gustan mucho las cosas difíciles. Entonces me gustaría tal vez aprender ruso o tal vez chino, pero voy a elegir todavía. Excelente. ¿Tienes planes para estudiar en el extranjero? Sí, tal vez, porque tengo un ¿cómo se llama esto? Se llama un certificado B2 para francés. Entonces, con este me permiten poder postular a una universidad en Francia para una maestría o para un pregrado. Entonces, puedo hacerlo. Sí, tal vez. Ojalá. Sí, sería interesante, la verdad. Qué bien. Entonces, tú vives en Perú. ¿En qué ciudad? Sí. En Arequipa, queda al sur de Perú. Es una ciudad donde hay muchas montañas. Bueno, aquí hay muchos volcanes. Sí, es muy famosa por los volcanes. Es la ciudad que tiene tal vez más volcanes. Y la verdad es una ciudad hermosa, es grande. Y pues tiene todo lo que una ciudad grande podría tener y aparte tiene unos paisajes bastante buenos. Es muy turística también, así que hay oportunidad mucho de poder practicar idiomas extranjeros. Entonces, sí, es una ciudad bastante completa. Me agrada vivir aquí en realidad. Muy bien. ¿Puedes decirnos sobre tu familia? Ok, bueno. Originalmente yo nací en el norte. En el norte es en la costa, donde hay muchas playas. Entonces toda mi familia, la mayoría de mi familia vive allí. Mis padres y tengo una hermana también que viven allí. La ciudad se llama Chiclayo, queda muy al norte, es muy cerca de Ecuador. Entonces el clima es diferente. Yo me he mudado a esta ciudad, Arequipa, hace unos 3 años. Entonces, como dije, toda mi familia, la gran mayoría de mi familia vive en el norte. Tengo algunos familiares en Lima también. Entonces, básicamente, mi familia está en el norte, en Lima, la capital, y solamente yo que estoy en el sur, nada más. Mis padres, bueno, sí, dime. A muchos jóvenes en el mundo hispanohablante les gusta o sea, tienen la tradición de quedarse en casa hasta que se casen, pero ¿estás ahí para estudiar en la otra ciudad? Sí. Ah. Sí, sí, porque la escuela de Computer Science aquí es bastante buena. En Lima y en el norte no son tan buenas como aquí, entonces por eso decidí venir aquí.
Y bueno, sí, sí, lo que dices es verdad. La mayoría de muchachos viven con sus padres hasta la edad en que se casan, e incluso después que se casan también viven con sus padres. Entonces, sí, es normal en Latinoamérica esto de vivir con toda la familia junta hasta una cierta edad. Pero bueno, yo decidí salir de casa un poco antes. No creo que esté mal esto. Okay, gracias. ¿Puedes decirnos sobre el papel de la mujer en tu país? Bueno, a ver, el papel de la mujer. En general, muchas cosas han cambiado en los últimos años. Particularmente pienso que la mujer cumple un rol muy, muy importante, pero aún nosotros tenemos una cultura un poco machista. Pero una mujer en Perú puede perfectamente trabajar, puede llegar a ser muy capaz profesionalmente, puede hacer lo que ella quiera, ¿sí? Tanto profesionalmente como en su vida personal. Nadie va a decir nada. Pero como dije antes, hay aún una cultura machista de que tal vez las mujeres no pueden hacer ciertos trabajos o el hombre debe ganar más, este tipo de cosas, ¿no? En general, Latinoamérica es así. Pero poco a poco esto va cambiando, va a ir cambiando. Y conozco muchas, muchas chicas que son muy, muy inteligentes y muy capaces en lo que hacen. Entonces, depende a quién le preguntes. Para mí, cumplen un rol muy, muy importante en nuestra sociedad. En mi país hemos, bueno, tuvimos muchos cambios antes de mi época y todos los cambios para la mujer no han sido buenos necesariamente, pero creo que es parte de la evolución. Por ejemplo, muchas mujeres querían trabajar, querían tener su propio dinero, sus propios derechos y todo eso, pero a la vez todavía, muchas todavía tienen todas las responsabilidades de la casa y Sí, quizás más claro. responsabilidades que antes. Sí, si nos referimos a este tema, en la mayoría, a ver, podría decirte tal vez un porcentaje que no estoy tan seguro, pero el 70% de hombres quizás en Perú, por ejemplo, no cocinan, entonces lo tiene que hacer su esposa o alguna mujer, ¿verdad? Sí, eso es muy crítico porque se supone que si la mujer va a trabajar también, tanto como el hombre, entonces las responsabilidades en el hogar deben ser compartidas. Pero bueno, hay muchos hogares en que las mujeres, a pesar de que trabajan, también tienen que encargarse del hogar y de los hijos, entonces eso es como un doble trabajo para ellas y terminan estresadas un poco tal vez. Entonces, pero en algunos hogares sí ocurre esto de que los dos, tanto hombre como mujer, comparten la responsabilidad del hogar, que es lo ideal, en realidad. Como dije antes, creo que es parte de la evolución, ¿no? De la sociedad, pero bueno. La educación en tu país, el sistema educativo. ¿Puedes A hablar un ver. poquito sobre eso? Sí, claro. Bueno, a ver, si partimos desde cuando estamos muy pequeños, como desde 3 años. Empieza allí la educación, es como un kinder, ¿verdad? Acá se le dice jardín, no sé por qué se le dice así, pero se le dice así. Entonces, bueno, básicamente es para, bueno, pues desarrollar algunas habilidades motrices en el niño, fomentar la creatividad, ¿verdad? Estimulación, básicamente, de 3, 4, 5 años. A los 5 años, pues tal vez enseñarles un poco a leer o dibujar algunas figuras geométricas, a pintar quizás. Pero sí, también he visto que en algunos jardines hay demasiada carga, me refiero, de estudio para el pequeño, para el niño. Por ejemplo, les quieren enseñar un nuevo idioma, tal vez, o tal vez dos. O les dejan muchas tareas que no son propias para un niño. Entonces, a veces están un poco equivocados en ese sentido.
Luego de esta etapa sigue la primaria, que es de los 6 hasta 11 o 12 años más o menos. Aquí aprendes las cosas básicas de matemáticas, de lenguaje, de idiomas. Haces un poco de educación física, que también es ejercicios. Y ya en la secundaria, que es a partir de los 12 hasta los 16 o 17, dependiendo del año en que naciste, pues te enseñan cosas un poco más avanzadas, ¿no? Pues matemática un poco más avanzada, todos los cursos son un poco más avanzados y ya en el último año te van diciendo qué es lo que quieres hacer en la vida, si vas a postular a una universidad, tal vez dependiendo del colegio a donde vas, te van a preparar tal vez para poder ingresar a esta universidad. Y ya bueno, ya en la universidad, las carreras aquí duran normalmente 5 años, las carreras universitarias. Hay algunas que duran un poco más, 6 años tal vez, como medicina o derecho, que es leyes. Pero normalmente dura 5 años. A ver, si tendría que decir de manera general, el sistema educativo no es el mejor, no es el más bueno. Hay algunas mejoras, pero aún tenemos mucho, mucho que trabajar aquí porque la investigación que se hace a nivel de universidades es muy baja aún, tanto investigación básica como aplicada. La forma de enseñar tampoco es la mejor porque, pues, es tal vez viene el profesor que ha leído un libro y te explica sobre ese libro, pero yo también puedo leer el libro. Entonces, no hay una. Tal vez no es la mejor forma de enseñar. Entonces, quizás mejoraré en el futuro, no lo sé, pero ahora no es tan bueno. Por tanto, la gente, los profesionales que salen, piensan de una manera muy diferente. No, no es la mejor forma, digamos, de educar a un país, pienso, aún. Pero bueno, depende de cada uno al final. Okay, gracias. La vivienda. ¿Cómo son las casas? ¿Cómo son las ciudades? ¿Cómo vive la gente en sus casas, en tu país? Sí, eso es una pregunta muy difícil porque es muy, muy, muy variado. Cambia. Depende si vives en el campo, en la ciudad y en qué parte de la ciudad vives también. Si vives en la ciudad y vives en una zona buena, pues las casas están bien construidas, un buen material, son muy bonitas, tienen jardín. Sí, es, digamos, si vives en una zona urbana, bien céntrica, cerca al corazón de la ciudad. Si vives un poco más alejado del corazón de la ciudad, del centro de la ciudad, entonces tal vez la casa no sea tan de un material tan bueno y la construcción en sí misma no es tan resistente a de repente un terremoto o un temblor. Entonces, sí, depende. Si tú te vas alejando del centro, vas a encontrar casas muy en muy mal estado, que no cumplen con unas normas específicas de construcción. Y sí, pues en el campo, imagínate, una casa de campo es totalmente diferente, ¿no? ¿Cómo vive la gente? Dependiendo también, si vives en la capital, todo es muy apurado, muy estresado, la gente no tiene tiempo para nada, pasas horas y horas en el bus porque el transporte es caótico, es. La verdad es muy malo aquí, pierdes mucho tiempo en el bus si es que vives en la capital. Si vives en una ciudad como por ejemplo donde yo vivo, la verdad es una ciudad grande, pero el transporte público no es tan malo, entonces no pierdes tanto tiempo en un bus. La gente básicamente tiene un horario de trabajo como en todo el mundo, pienso, de 9 hasta las 5 de la tarde. Después cada uno se divierte de una manera diferente, algunos harán deporte, otros irán a un bar a tomar algo, otros van con su familia. Sí, bueno, en general es eso y tal vez el fin de semana algunos vayan al campo porque tenemos zonas muy cerca aquí en la ciudad, tenemos zonas cerca al campo donde tú puedes ir y puedes, digamos, relajarte o ver un poco de naturaleza. Eso básicamente.
Ah, y los volcanes también. Los volcanes es la verdad algo que se tiene que hacer si es que vives aquí. Escalar un volcán es algo que, ¿Escalar bueno, un volcán? ¿Es sí, posible? es una, ¿No es sí, se puede. peligroso? No, no, pero tienes que ir con un guía turístico porque ellos conocen el camino y la mejor forma de llegar. Si vas solo es posible que mueras. Entonces no debes ir. Mala idea. Así es, mala idea, sí. La geografía. Has hablado un poquito sobre la geografía de tu país, pero ¿puedes decirnos un poquito más sobre Más eso? específico, claro, sí. Básicamente Perú se divide en tres regiones, que es costa, sierra y selva. La costa es donde pues estamos cerca del Océano Pacífico, entonces la costa viene algo de esta forma y hay playas muy bonitas, sobre todo en la zona cerca de Ecuador, que es donde yo solía vivir. Y pues por ende la comida que se obtiene del mar también es muy buena. La comida en el norte es muy, muy buena. En general, en toda la costa es buena. Bueno, luego de esto tenemos la sierra, que es Andes, son los Andes, como ustedes lo conocen. Muchas montañas, volcanes, paisajes hermosos. El clima también es diferente porque, pues, en la costa normalmente es un clima de playa, es un clima caluroso. En cambio, en la sierra el clima es frío normalmente, pero con un sol muy fuerte. Es decir, hay sol, pero se siente mucho frío. ¿Me dejo Interesante. entender? Es decir, a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde hay un sol. Allí fuerte y la temperatura es controlada, no hace ni tanto frío ni tanto calor. Pero a partir de las 5 el sol se esconde y empieza a hacer frío. Entonces tienes que tener siempre una casaca o a veces llueve. Entonces es muy impredecible. No sabes qué es lo que va a pasar. Bueno, esto es la sierra, es la parte donde yo estoy viviendo. La selva, que es jungle, la selva, pues es un clima tropical. Llueve mucho, casi todos los días. Pero también el sol es muy fuerte y cuando no llueve obviamente hace mucho calor. Es un clima tropical en general. Y me gusta esa parte del país. La gente allí es muy feliz, tal vez porque está rodeada de naturaleza todo el tiempo. Entonces es una zona muy bonita también. En general, la geografía, nuestra geografía, pues es complicada porque sí, bueno, si vienen a Perú alguna vez, se van a dar cuenta que para llegar de una ciudad a otra hay que recorrer muchas horas en bus porque las carreteras no son buenas, pero también no son buenas porque la geografía también es muy complicada. Sí. Entonces es muy complicado hacer carreteras súper buenas, ¿me entiendes? Sí. Entonces, bueno, sí, pero en general, gracias a la geografía tenemos ecosistemas. Tanto, bueno, me refiero a fauna y flora muy, muy cambiante, muy variada, y los climas también es muy variado. Si tú me preguntas, voy a ir a Perú, ¿qué ropa debo llevar? Yo te digo, trae todo, porque no sabes si va a ser frío o calor, si va a llover, si va a nevar o no. Bueno, sí, es exactamente. Interesante. Qué Sí. interesante. Los días festivos y las celebraciones en Perú. Bueno, pues tenemos muchos días festivos, sobre todo religiosos, pero también celebramos obviamente nuestro Día de Independencia, el Día de la Bandera igualmente, celebramos como todo el mundo celebra Navidad, Año Nuevo, el Día de los Santos y como dije antes, muchas, muchas fiestas religiosas. Por ejemplo, bueno, la Semana Santa, ¿eso conoces? Hay una. Sí, Sí. es a final de este mes, sí. Son 4 días más o menos. Entonces es feriado, la gente no trabaja, las empresas cierran y todos se van de vacaciones. Bueno, pues aquí hay una particularidad tal vez, y en cada país de Latinoamérica supongo que ocurre lo mismo, de que tenemos fiestas por cada ciudad importante o por Sí. cada región. Entonces, tal vez aquí en Arequipa es feriado un día, pero en Lima no. Porque no es su fiesta, es nuestra fiesta.
Y así, en cada ciudad tú puedes encontrar una fiesta una vez por mes, tal vez. Entonces sí tenemos muchas fiestas y sobre todo religiosas, ¿no? Sí, eso exactamente. ¿Y cómo se celebran? Pues la gente baila mucho, toma mucho, básicamente eso. Si es religioso, pues empiezan a hacer como unas escenas, hay trajes típicos, la gente baila también. Bailes tradicionales de cada región posiblemente y comida tradicional, obviamente, también. Okay, la comida, la gastronomía. ¿Puedes hablar un poquito sobre eso? ¿Qué Uf, toma sí, la bastante. gente? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ¿Perdón? toma la gente en esas celebraciones? Ah, bueno, pues muchísimas cosas. Depende de la región igualmente, porque en cada región tenemos platos específicos que son propios de la región. Por ejemplo, en Arequipa, aquí en esta ciudad, tenemos lo que se llama, algo que se llama rocoto relleno, que es muy picante, es como un pepper, ¿sí? Es muy parecido. Pues abren este rocoto. Y dentro puedes poner muchas cosas, puedes poner queso, carne, relleno de lo que tú quieras. Y eso es un rocoto relleno, es un plato muy, muy típico de aquí. Básicamente nuestros platos se basan en carne, pero también en ponerle muchos condimentos, especias. Y bueno, yo te diría que para mí la comida de Perú es la mejor de Latinoamérica, sino también del mundo, quizás es, la verdad, a mí me encanta. Porque tenemos mucha comida y muy variada también, ya que tenemos costa, sierra y selva, Sí. los climas son diferentes, entonces la comida también, porque en el norte tú puedes probar el mejor pescado. Entonces tenemos nuestro plato nacional, se llama ceviche, y este plato nacional se hace en base a pescado y a comida del mar. Entonces, si tú vives en una zona cerca al mar, evidentemente el plato va a salir muy bueno. Pero si vives en una zona alejada del mar, como es mi caso, tal vez el ceviche te va a parecer un poco, pues un poco menos sabroso que el que pruebas en el norte. ¿Sí? Sí. Básicamente. Bueno, nos pasaríamos hablando muchísimo de la gastronomía, pero la verdad es muy, muy variada. Pero a ver, te podría decir algunas cosas más. Hay algo que se llama lomo saltado. Que es un plato muy tradicional también, lo puedes comer en cualquier lugar del Perú. Es básicamente carne, beef, con cebollas y tomate y algo muy especial, el ingrediente especial se llama ají amarillo, que es un pepper, otra vez, y eso, ese pepper, ese ají amarillo le da el toque, es decir, le da la sazón, es el secreto del plato. Sin eso, el plato sabe muy diferente. Y posiblemente si tú estás en el extranjero no vas a conseguir ese ingrediente. Entonces no vas a poder hacer un verdadero lomo saltado, que es el plato de que te estoy hablando. A ver, en la costa la comida me parece genial, muy sabrosa, toda. De verdad, es muy, muy, muy rico. En la sierra algunas cosas. En la selva no me gusta mucho la comida, no es tan buena, pienso. Es muy, no tiene mucho sabor como en las otras regiones. Tal vez lo que me gusta más allí son las bebidas. Pero bueno, por ejemplo, tenemos nuestra bebida nacional que se llama Pisco Sour. El Pisco. ¿Escuchaste del Pisco alguna No, vez? nunca. Pues el Pisco es una bebida alcohólica en base a uva. Tenemos una región aquí en Perú que se llama Pisco, donde se cultiva la mejor uva del país. Entonces, en esta región se hace el mejor pisco, el mejor trago de todo el país. Entonces, en base a esta bebida podemos preparar diferentes tragos, ¿sí? Sí. Diferentes bebidas en base al pisco. La más conocida quizás es Pisco Sour, que es pues el pisco, la botella de pisco. Se le pone unos, tal vez unos, bueno, una cantidad pequeña, más o menos un chop. Chop pequeño, se le coloca limón, azúcar blanca, la parte blanca del huevo también, ¿sí? La clara del huevo, y todo se licúa.
Y la verdad sí, es muy bueno, a mí me gusta. Pues tenemos también las frutas, tenemos una variedad inmensa de frutas, sobre todo en la selva, en la parte de la selva, pues como es un clima tropical, hay mucha variedad de fruta, verduras tenemos mucho, palta, bocado, todo eso tenemos, la verdad tenemos tantos ingredientes que podemos hacer muchos, muchos platos, entonces sería mejor si te lo muestro con algunas imágenes, pero bueno, ahora no es tan posible, pero ya te he dado una idea de lo variado que puede ser la comida aquí. Y sí, la gente come esto, sí, básicamente, sí. ¿Es Perú donde la gente come, cómo se llama? ¿Guay? Ah, ¿cómo? ¿Guay? No, es no, tengo la palabra equivocada. Ah, uy. Cuy, guay es cool en España, lo siento. Sí, aquí, sí, sobre todo en Cusco. Bueno, Cusco, de Arequipa, Cusco queda unas 10 horas más o menos en bus. En toda la parte de la sierra se come mucho más cuy que en otros lados del país. Yo he comido particularmente en toda mi vida, quizás unas 3 veces, o sea, muy poco. No es que no me guste, la verdad sí me gusta, pero no es algo que lo puedas hacer diariamente porque demanda mucho tiempo en cocinarlo. Es una preparación que demanda algunas horas. Entonces, si tal vez quieres probarlo, vas a un restaurante especializado en eso, porque hay muchos restaurantes, sobre todo en Cusco, donde está Machu Picchu. Allí la gente sí come mucho cuy. Y bueno, puede a simple vista parece un poco desagradable, pero no lo es tanto. Pienso que es delicioso en realidad. Sí. Y bueno, sí. Interesante. La economía peruana. Pues ahora no estamos pasando por un gran momento, sobre todo porque a nivel político estamos muy mal. Nuestros políticos están teniendo muchos problemas, serios problemas ahora. Entonces esto también incide en la economía. No estamos creciendo a un nivel como el año pasado, que bueno, estábamos creciendo también a un nivel bajo, que era un 3,5% más o menos, pero en años anteriores hemos venido creciendo mucho más. Pero bueno, ahora estamos camino a una recesión tal vez, pero no se traslada tanto en digamos, este crecimiento en el bolsillo de los peruanos, quizás, no en este momento, pero sí más adelante, pues porque, como ya dije antes, estamos teniendo muchos problemas a nivel político. Ahora mismo el presidente ha renunciado, entonces va a haber elecciones pronto. Hay una crisis política, básicamente, que está afectando a la economía, ¿sí? Algunos sectores, pues como sabes, cuando una economía, cuando hay crisis política, algunas personas empiezan a tener nervios, se ponen nerviosas y no quieren gastar tanto, otras que pensaban invertir en un negocio ya no van a invertir. Entonces eso hace que de repente, en general, nos vamos hacia atrás un poco. ¿Hay otros problemas sociales en Perú? Oh, sí, muchos, muchos. Bueno, Pero sobre. algunos que son específicos. A ver, bueno, a ver si lo debo enumerar. Sobre todo, pues hay. Sí, en todo el grupo social creo que podríamos enumerar un problema. Por ejemplo, en el caso de jóvenes, el Congreso aprobó una ley muy mala, donde obligaba a jóvenes que estudiaban en un instituto. Bueno, acá hay institutos y universidades. Los institutos solo estudias 3 años y es una carrera técnica. Entonces, el Congreso aprobó una ley que obligaba a estos jóvenes a trabajar una cantidad de horas, como 500 horas, pero de manera gratuita. Entonces, todos estos jóvenes han salido a protestar y pues aún la ley no se ha derogado, no se ha eliminado aún. Pero bueno, es un problema también porque las protestas no son
pues es porque hay un problema, se protesta porque existe un problema, entonces aún este problema existe, la gente está protestando. Por otro lado, también tenemos quizás la gente, los productores de papas. Aquí en Perú hay mucha variedad de papas, la gente, hay muchos agricultores también. Entonces, ellos, este sector se está quejando, por ejemplo, de los precios. Sus precios no son competitivos como pues los precios que vienen de Francia o de Bélgica, porque por alguna razón que es ilógica, importamos papa de otros países, pero Sí. papa procesada. Tenemos mucha papa y importamos papa procesada de Francia y Holanda y de Bélgica. Entonces, esos precios de esta papa procesada no puede competir con el precio que tiene el agricultor aquí. Entonces, también tenemos ese problema con el sector de los agricultores. Y también tenemos problemas, obviamente, con las mujeres, porque ellas reclaman su derecho, derechos que tienen que tener, obviamente. Pero, pues, aún no sienten que hay un trato igual, tanto a nivel de políticas de gobierno como a nivel del ciudadano normal, es decir, de cómo es que un hombre cualquiera puede ver a una mujer en Perú. Entonces, también a veces tenemos este tipo de conflictos, protestas, y en general, y si tengo que decirlo, en los últimos meses hemos salido a protestar porque tenemos muchos casos de corrupción en el gobierno y en los partidos políticos en general. Entonces, hemos salido a protestar mucho todas las personas, en realidad, desde jóvenes hasta padres con sus niños, hasta ancianos, todo el mundo ha salido a protestar porque hay demasiada corrupción en el gobierno y en los partidos políticos hoy. Entonces, conflictos sociales sí hay. Y bueno, último, bueno, ya no tan, bueno, sí, en realidad sí hay aún muchos conflictos con la minería. Acá tenemos muchas minas, entonces muchas empresas mineras. Y sobre todo, pues las comunidades que están cerca a las empresas mineras son las que sufren y son las que protestan. Pero el gobierno no le interesa esto y siempre apoya a la empresa minera y pues a veces hay muertos también en estas protestas. Sí, básicamente. Alex, ha sido un placer. He aprendido muchísimo sobre Perú que no sabía antes, gracias a ti. For more resources for learning and teaching languages, and for more information about the accompanying course materials, visit reallifelanguage.com/reallifelanguageblog. If you enjoyed this podcast, please be sure to leave a rating and review on iTunes.